Bueno, mira, la verdad que eh, eh, tenemos que hacer bien todas las la fases del juego. Eh, en el fútbol, en el fútbol actual no, no, yo no creo en, en, un, en un bloque todo el partido bajo ni no, ni no todo el partido con presión alta, porque el desgaste es importante. Hay momentos y ciclos del juego que los programamos para, por un momento hacer presión alta, por un momento hacer bloque medio, por un momento el, el rival a veces te mete y haces bloque bajo. Eh, tiene que ver con lo del sistema, con el sistema que presentamos nosotros, el sistema que presenta el otro equipo, eh, las características de, de cada jugador, el ciclo del juego. Eh, cómo nos adaptamos al partido. Entonces, tiene un, ese, eh, no es tan generalizado así si vas a ser defensivo o ofensivo. Yo creo que es mucho más profundo el, el análisis. Entonces, es, la, es larguísimo de, de contestar porque, te vuelvo a repetir, el ciclo del juego eh, tiene, tiene un montón de fases. Bueno, mira, tenemos, tenemos mucha ilusión. Tenemos, hemos entrenado bien, hemos estado bien, hicimos un muy buen partido. Eh, en Honduras con, con momentos importantes, incluso teniendo un tiro increíble de Pereira en el poste, en un balón parado que, 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 es, que es trabajado. Y, y bueno, a partir de ahí tenemos las posibilidades, que fue un empate sin goles, eh, eh, haciendo empatando con, con un margen de goles, es algo positivo para nosotros y también ganando el partido. Lógicamente tenemos que estar, tenemos que estar muy bien, tenemos que estar igual o mejor que que en el partido en casa nos tenemos que adaptar rápido al, al terreno de juego que es, que es sintético y saber contrarrestar eh, la capacidad que tiene este equipo para tocar y para manejar esa, esa superficie, pero sí, sí tenemos posibilidades de estar en la, en la segunda fase, tenemos muchas ganas, mucha ilusión y esperemos poder eh, realizarlo en la cancha, ¿no? tener mucho realismo y poder hacerlo, pero sí tenemos que tener mucho realismo. Eh, a partir del realismo, yo creo que las personas crecen cuando tienen los pies en la tierra, ni se creen más ni menos que nadie. Entonces, a partir de ahí uno crece. Si uno está se cree muy arriba, o se cree muy abajo, que también hay, hay casos y hay, hay ejemplos eh, sobrados eh, en nuestro fútbol, eh, estamos mal. Tenemos que tener mucho realismo a partir de tener los pies en la tierra, eh, aspirar a, aspirar a crecer. Pero bueno. Sí, mira, eh, en el ataque hemos estado variando, también lo que dije al principio tiene que ver con lo que presenta el rival, con el, el sistema que elegimos nosotros para, para este partido, y bueno, de acuerdo a las ca características que creemos, también venimos jugando partidos seguidos, entonces quizá por eso en, en ataque también los, los eh, variamos un poco por el, por el desgaste físico, entonces eh, a partir de ahí vamos a elegir los que, los, los que van a estar el, el día de mañana.